Ok, quizás solo sea con el gol, así que vamos a intentar con el Game Pass. Nos unimos, pedimos los dos meses, suscribirse y también nos dará el mismo error. Hola a todos, yo soy Garby y estoy jodidamente feliz de hacer un nuevo video arreglándoles sus vidas otra vez. Como vieron en el principio, no pude hacer ninguna compra de Xbox Live Gold y tampoco del Game Pass. Estuve mucho tiempo esperando eso y muy persistente en la compra, lo cual es el primer error que se comete. Esto después de que me lo explicara la persona que me atendió en atención al cliente de Xbox. Después de hablar por chat con el servicio de Xbox, me explicaron varios puntos que son clave de este problema. El primero es que el banco muchas veces no permite hacer compras en línea, así que tienes que corroborar que tu banco te permita ese tipo de acceso. El segundo es ingresar varias tarjetas distintas, ya sea de la misma persona o de distintas personas. Esto bloquea las compras en tu cuenta, ya que el mismo sistema de Xbox lo considera como un propenso fraude, aunque no lo sea realmente. Y para todo este maldito problema que me lleva molestando desde hace días, la persona que me atendió de Microsoft me ayudó a formular esas tres posibles soluciones. La primera es esperar de 24 a 48 horas para que la tarjeta sea reactivada en el servicio de Xbox. Así podrás hacer la compra nuevamente. La segunda es asegurarte de que no vivas debajo de un puente y estés en pobreza extrema y que la tarjeta tenga dinero para hacer la compra. Y la tercera, la más importante para mí porque fue la que hice, fue simplemente comprarme una tarjeta de regalo, ingresarla a mi cuenta, comprar mis dos membresías con ella y después ingresar la tarjeta para hacer nuevas compras. Que de hecho, esa fue la principal solución que se me había dado. Eso fue todo por el video, si te sirvió o no me lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Muchas gracias por verlo y hasta pronto.